seas tú nuestro rabí en esta mañana. Enséñanos de tu palabra. Y te damos gracias por lo que nos vas a compartir. En tu nombre, Jesús. Amén. El libro de Tito para mí es un libro hermoso. Es un libro muy importante para todos nosotros. El Señor me ministró una vez en el libro de Tito. El Señor me habló. Vamos a leer en un ratito capítulo 1, versículo 5, donde dice: te he dejado en Creta para que establezcas ancianos en todas las ciudades de Creta. Y el Señor me habló y sentí que Él me estaba dando algo muy parecido, establecer iglesias en todas las ciudades en Perú donde enseñan la palabra del Señor. Entonces, para mí este texto es muy importante. Pablo escribió a Tito porque le dejó en Creta para ver de los problemas que habían ahí y para corregir lo deficiente ahí en Creta. Y para nosotros es bueno tener su carta, su correspondencia, para poder leer y ver cómo debe de ser una iglesia. Cuando vemos la carta que escribió Pablo a Tito, podemos entender nosotros cómo debemos de portarnos en la iglesia, en la casa de Dios, y cómo debemos de fundar o establecer iglesias también. Entonces, la carta de Tito es excelente. Vamos a tomar un descanso de nuestro estudio de Samuel. Hemos terminado primero de Samuel. Vamos a pasar unas 8 semanas en el libro de Tito y, si Dios nos permite, después vamos a volver a segundo de Samuel para terminar de leer Samuel. Un libro muy importante, como es el joven Samuel, también muy importante. Entonces, acompáñame por favor la epístola de San Pablo a Tito. Y dice aquí: su verdadero hijo en la fe. Y vamos a leer por qué. Hoy vamos a ver la introducción y el saludo, los primeros 4 versículos de capítulo 1. Es todo lo que vamos a ver hoy en esta mañana. El propósito de la carta, como mencioné antes, se encuentra en versículo 5, donde dice: por esta causa te dejé en Creta, Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, Pablo le dijo: dos propósitos, te escribo esta carta para ayudarte en corregir los problemas y también para establecer obras en las diferentes ciudades. Acerca de Creta, quiero mencionar unas cosas. Era una isla hermosa en el mar Mediterráneo. Allí, si vas a Grecia y vas bajando en medio del mar Mediterráneo, ahí encontramos la isla de Creta. Y queremos hacer la pregunta, pues cuando Pablo le habló a Timoteo, le escribió, ¿habían iglesias ahí? ¿Habían cristianos? ¿Cómo es que habían iglesias o cristianos ahí en la isla de Creta? Encontramos la respuesta en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 a 12. Entonces, vamos a ir en nuestras Biblias y vamos a leer la historia de lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y dio poder a la iglesia, cuando los discípulos empezaron a hablar en lenguas, en idiomas extrañas, pero habían otras personas ahí que estaban escuchando lo que los discípulos estaban diciendo. Vamos a ver que eran de todas partes del mundo. Versículo 1 de Hechos 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de como un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vino el Espíritu Santo y sucedió un milagro. Empezaron a hablar en unos idiomas que ellos nunca habían aprendido. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo,
se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí vamos a ver de dónde eran esas personas que estaban reunidos en capítulo 2 de Hechos. Eran partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos, y tenemos otra nación representada, la nación de Creta. Dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, vemos en la historia que después Pedro empezó a predicar a esas personas, medos, partos, de todas las naciones del mundo, y les predicó. Y en un solo día, después de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, cuando Pedro dio su prédica, 3,000 hombres se convirtieron a Cristo. En este momento inició la iglesia y somos el resultado de este tiempo, el mover del Espíritu Santo que se inició este día. Es tan importante, no podemos negar la obra del Espíritu Santo. Lo que Él hace, lo hace hermosa y su trabajo y su obra en nuestras vidas es tan necesario también. Los cretenses estaban ahí. En este día, unos cretenses entregaron sus vidas al Señor y parece que algunos de ellos, al regresar a su país de origen, ellos empezaron a compartir la fe con otros, empezaron a establecer iglesias y durante el tiempo de Pablo, cuando él llegó, ya vio a los cristianos allí. Habían pues iglesias en la isla de Creta, más probable como resultado de los cretenses que estaban ahí en Hechos capítulo 2. Ahora, hemos pasado la introducción, vamos a leer el texto de lo que vamos a estudiar hoy en la mañana, capítulo 1 de Tito, versículos 1 a 4. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes de la fundación, el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, Señor, otra vez te pedimos que tú nos enseñes tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 dice, Pablo, queremos hablar acerca de esa persona, uno de los primeros fundadores de la iglesia, Pablo, un misionero, un ejemplo para cada uno de nosotros. Vamos a hablar un momento acerca de su vida. Antes su nombre era Saulo de Tarso. Era de una ciudad de Tarso, de la provincia de Roma. Era ciudadano romano y también era judío. Entonces tenía dos nacionalidades. Pudo aprovecharse de dos ciudadanías. Judío, 100% hebreo y también romano. Y vemos en el libro de Hechos que se aprovechó de eso también. Dios usó su doble nacionalidad. Bueno, Saulo era su nombre cuando era niño, porque sus padres eran tan orgullosos de él como nosotros que somos padres, estamos orgullosos de nuestros hijos y tenemos grandes planes para ellos y grandes esperanzas para ellos. Bueno, ellos le habían colocado a su hijo el nombre Saulo para hacer recordar a la gente del primer
y preeminente rey de Israel, Saúl. Fue nombrado después del rey Saúl. Y sus papás querían que fuera en su generación un grande, una persona que iba a lograr mucho, iba a alcanzar mucho, iba a hacer mucho para su pueblo y la religión de los judíos. Era la esperanza que tenían sus padres hacia él, y sabemos eso porque ellos habían invertido muchísimo, muchísimo dinero en su educación, en su formación, en su en los estudios, pues, porque vemos que Saulo estudió bajo la tutoría de uno que se llama Gamaliel. Gamaliel era reconocido en todo Israel como el maestro, el que enseñaba en las universidades, en las escuelas, los institutos de los rabinos. Él era el reconocido en todo Israel, y Saulo estaba aprendiendo de él. Y parece que la inversión de sus padres también en darle una buena educación dio su fruto, porque vemos que llegó Pablo a ser uno de los poderosos durante el día de Jesús en la nación y la tradición de los judíos. Porque vemos que le fue, cuando apedreaban a Esteban, ahí estaban acostando las ropas de los que estaban apedreando a Esteban a los pies de Saulo, el que estaba dando aprobación a la muerte de un cristiano, de Esteban. Entonces tenía algún rango alto, y no solamente eso, sino que le fue encomendada papeles, cartas, documentos para ir a la ciudad de Damasco para encarcelar a los cristianos, para perseguir y matar a los cristianos también. Entonces parece que Saulo tenía poder, tenía experiencia, tenía educación y hasta dinero también, porque sus padres tenían que invertir mucho dinero. Entonces creció como un hijo con muchos bienes y todo. Una buena formación, educación, un hogar establecido en una religión reconocida, un potente y poderoso entre el pueblo. Así era Saulo de Tarso. Y hasta su nombre describe su grandeza, después del primer rey de Israel. Bueno, es interesante porque Dios le cambió el nombre de Saulo. Ya no se iba a llamar Saulo, sino Dios le dio otro nombre que era Pablito. Pablito quiere decir pequeño, pequeño. Pablo llegó a ser pequeño. Y cuando nos convertimos a Cristo también, debemos de disminuir. Como dijo Juan el Bautista, tú debes de menguar y yo dejar de crecer. Yo poquito o pequeño, pequeño Pablo, ¿sí? Así es como debemos de ser nosotros. Pensamos que somos grandes, pensamos que somos preparados, pensamos que somos importantes, pero en verdad Dios no puede usar esa clase de persona. La persona que Dios usa es el humilde, el que no siente que puede ofrecer mucho, el que es, según este mundo, vil, menospreciado, tonto, como John Bonner, ¿sí? Es la clase de persona que Dios quiere usar, la persona que dice, bueno, yo no tengo nada que dar. Espiritualmente soy pobre, pero lo que tengo te doy, Señor, y es lo que el Señor quiere usar, es nuestras vidas. Pablo tenía que pasar 14 años en el desierto y más tiempo todavía en una formación de humillación. Dios tenía que destruir su concepto de sí mismo y hacerle una persona que no podía ofrecer nada. Estaba en el desierto mucho tiempo, volviendo a leer las Escrituras, diciendo, ¿cuántos años me he equivocado en mis estudios? ¿Cuánto me engañaron mis maestros de la universidad? Pablo tenía que corregir su manera de pensar y observar al Mesías,
ahora que conoce al Señor Jesucristo, todo eso tenía que cambiar. Y tú y yo tenemos que cambiar también. El Señor nos tiene que humillar para poder usarnos a nosotros. El que piense que es alguien, hay que tener mucho cuidado porque él es el que puede caer y tropezar. La profesión de Pablo era rabí, era un fariseo, de una clase de religiosos de los judíos. Su conversión sucedió en el camino a Damasco cuando el Señor le apareció, se cayó al suelo, el Señor le cegó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le respondió: Yo soy Jesús al que persigues. Y ahí es cuando tuvo su conversión en camino a Damasco. Y su ministerio era misionero o apóstol a los gentiles. ¿Y por qué a los gentiles? Bueno, sus compatriotas no le querían escuchar. Decían: Tú eras grande entre nosotros antes, Saulo, pero te has enloquecido y te has apartado. No te reconocemos ya, no queremos escuchar tu mensaje. No eres de nosotros. Entonces los judíos rehusaban escuchar a Saulo. Querían escuchar sus tonterías. Bueno, Saulo dijo, o Pablo mejor dicho, dijo: Yo no puedo compartir con mi pueblo, entonces voy a otro pueblo, a un pueblo que sí escucha a los gentiles. Y optó a predicar el evangelio a los gentiles. Y nos dice él en el libro de Romanos por qué optó a predicar a los gentiles: para provocar a celos a los de mi nación. Quería que los gentiles llegaran al Dios de los judíos, que reconocieran al Mesías de Israel, y después, y eso iba a llamar la atención de los judíos, y ellos iban a buscar el Dios de Israel que habían encontrado los judíos. Entonces tú y yo somos ejemplos para los judíos. Debemos de amarles y hacerles conocer y reconocer a su Mesías. Pablo era un siervo, y mira lo que dice aquí: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Aquí vemos dos tareas de él, dos papeles de él, como siervo y como apóstol. Y la primera cosa es lo más importante, y él lo coloca primero. Primeramente, soy siervo, antes de apóstol, antes de ministro, antes de misionero, yo soy siervo. Y al que Dios llama a ministrar es el que llama a servir. Los ministros deben de ser los siervos primeramente. La palabra siervo en el griego es la palabra doulos. Me gustaría que apuntaran la palabra doulos porque es muy importante. Se puede traducir también como esclavo. Entonces Pablo dijo: Yo soy siervo, soy esclavo de Dios. Y durante este tiempo habían más de 6 millones de esclavos o doulos en el Imperio Romano. Casi la mayoría de la población eran esclavos. Y los esclavos fueron comprados de sus amos. La gente se convertía a siervos, y habían tantos siervos y tantos esclavos durante este tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como hoy día, la gente tenía deudas y no tenían trabajo, necesitaban una manera de cancelar sus deudas. Entonces lo que hacían era vender sus cuerpos a esclavitud para recibir dinero para cancelar sus deudas. Y en verdad eso no ha cambiado, porque hacemos lo mismo hoy día. No te das cuenta que cuando tienes una deuda al banco o a otra persona, eres esclavo también en la misma forma. Esas personas vendían sus cuerpos a un comprador, y fue el esclavo de esa persona por un periodo de tiempo, tal vez 5 años, tal vez 10 años, tal vez 20 o 50 años, dependiendo de la cantidad que ellos necesitaban para cancelar sus deudas. Entonces se quedaban con esa persona, el amo o el dueño,
por varios años, dependiente de su necesidad. Bueno, lo que quería compartirles es que un doulos no tiene derechos. El que es vendido a otra persona es 100% la propiedad de esa persona, pertenece a esa persona. No tiene derechos, no puede ir de vacación, ni siquiera puede casarse, no puede ir de viaje a menos de que su amo le envía. Es 100% dedicado a los deseos de su dueño. Y así Pablo estaba diciendo, bueno, Dios es mi amo, Dios es mi dueño y yo soy su doulos. Entonces Pablo había reconocido que había entregado todos sus pasiones, todos sus deseos, todos sus bienes, toda su vida, sus metas, todo lo que pretendía tener, todo ya pertenecía a su amo, a Dios, y era un esclavo. Y era un esclavo y nada más. Y nosotros debemos de ser esclavos también. Debemos de tener la misma actitud, que Dios es nuestro amo y nosotros su esclavo. Y hacemos lo que Él quiere. Entonces no tenemos derecho de ninguna cosa. De tener una casa, un buen trabajo, un enamorado, una esposa. Todo eso pertenece a la voluntad del amo y el siervo, el doulos, dice, bueno, heme aquí, envíame a mí. Donde tú quieres que yo vaya, yo voy a ir. Entonces, ningún derecho tenía el esclavo. Ahora, después de cancelar su cuenta y después de servir a su amo por un periodo de tiempo, vamos a decir 10 años, el esclavo tenía la opción de salir libre de su compromiso con su patrón. Pero muchas veces los doulos optaban no salir de la casa de su amo. ¿Y por qué? ¿Por qué querían quedarse ahí con ellos? Se dieron cuenta que la vida que estaban experimentando allí era mucho mejor que la vida que experimentaba antes. Ya tenía techo, ya tenía alimento, tenía su trabajo, todas sus necesidades, hasta sus necesidades económicas y de medicina y del hospital, lo cancelaba el amo porque antes era propiedad de él. Y dice, bueno, para mí era mucho mejor la vida bajo el amo que yo amo, ¿sí? Dice, mejor me quedo aquí con él. Me quedo con él porque me es mejor la vida ahora. Entonces, iría al dueño y dice, mira, tengo mi libertad, puedo salir, pero puedo quedarme aquí. Prefiero vivir bajo tu techo y tu cobertura que ir a otro sitio. Y el amo diría, sí, por supuesto, te quedas aquí y yo voy a seguir proveyendo tus necesidades. Y para señalar que el siervo, el doulos, pertenecía a la casa de su amo, lo que harían los dos es, el amo llevaría al esclavo a la puerta de su casa y pondría un clavo aquí en la oreja y clavaría la oreja del esclavo a la puerta, indicando que ya era posesión permanente de la casa y del amo o de su dueño. Y el esclavo ya no podía salir. Voluntariamente estaba dando su vida a su maestro y el maestro reconocía que para siempre era parte de su propiedad. ¿Quiénes estamos dispuestos a hacer eso? Es más, si te vas a llamar un verdadero cristiano, tú necesitas identificarte como un esclavo, como un doulos, y decirle a Dios, de mi voluntad, me pongo bajo tu techo y tu cobertura y me entrego todo a ti, todo lo que soy, todo lo que pretendo ser, todo lo que anhelo ser, es tuyo, Señor. Es lo que Dios espera de nosotros, una entrega absoluta, 100% de nosotros. El esclavo no tiene derechos, no tiene el dinero que tiene, pertenece a Dios. El trabajo que uno tiene pertenece a Dios. El enamorado que tienes pertenece a Dios.
tus hijos pertenecen a Dios y tú eres un esclavo y nada más. Es la actitud que debe de tener el cristiano hacia Dios, porque de voluntad nos hemos sometido a Él. ¿Has hecho esa decisión? Es lo que Él espera de ti. Es lo que cada uno de nosotros queremos hacer. Es lo que hizo Pablo. Y quiero decirles una cosa más. No solamente Dios toma nuestras vidas y cancela nuestras cuentas y provee nuestras necesidades, pero tenemos que entender algo lindo también. Todos nuestros problemas pertenecen a Él también. Nuestras deudas, nuestras enfermedades, nuestros futuros, todas nuestras preocupaciones, son en verdad sus preocupaciones. Y nosotros descansamos porque somos esclavos y nada más. Y Él es el amo, Él es el que va a tratar con todas estas cosas. Entonces te pregunto, ¿dónde está la preocupación? No debes de tener ninguna preocupación porque no es tu vida ya, es problema de Dios. Y así necesitamos ver nuestros problemas. Ya son problemas del Señor y no de nosotros, porque nosotros no podemos proveer nuestras necesidades, solamente Dios. Y el que pone su vida en las manos del Señor es bienaventurado, es gozoso, tiene paz, no tiene ansiedad, no se angustia por nada, porque todo está en las manos de nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, Dios. Entonces, Pablo, siervo de Dios y apóstol también. ¿Qué es un apóstol? La palabra en griego es apostelo, un apostelo. ¿Cuántos de nosotros apostelamos? Apostelo. Un apóstol es el que es enviado. ¿Sí? Es como un mensajero, pues. Cuando un rey tenía que enviar un mensaje a otra nación, a otro pueblo, a otro rey, a otro distrito, no sé, al vecino, enviaba a su apostelo para enviar el mensaje. Y era el trabajo del apostelo entregar el mensaje tal y como el rey le había enviado. Nosotros los llamamos hoy día embajadores. Es cuando un embajador va como representante del presidente a otro país y habla las mismas palabras. Él entiende muy bien cuáles son los deseos del presidente, cuáles son las palabras, las decisiones que haría el presidente, y él como su representante habla las mismas palabras, da el mismo mensaje, pues. Es el enviado por el presidente a tal país. Y hoy día en el cristianismo tenemos apóstoles también, tenemos enviados, tenemos estos mensajeros y nos llamamos misioneros, ¿sí? Los misioneros son los que son enviados del Rey de Reyes como apóstolos a una nación tal vez diferente de nuestra nación y compartimos el mensaje del rey a esta nación. Y este es nuestro trabajo. Y el mensajero, el embajador, el misionero necesita entender muy bien el mensaje de su rey, ¿no es cierto? De su soberano. Él necesita conocerle, entender sus decisiones y todo lo que él hace, porque va a ser su representante a un pueblo ajeno. Yo anhelo ver al Señor levantar misioneros para ir a diferentes partes del mundo. Nosotros vamos a ir, si Dios nos permite, en marzo, no solamente para conocer a la Tierra Santa, sino para ministrar ahí, porque hay 80.000 hablantes de español en Israel que necesitan escuchar el Evangelio también. ¿Quién les va a predicar si no vamos los peruanos, sí, de nuestra iglesia? Entonces, el viaje en marzo no es un viaje de placer, de vacación. Vamos a chambear, vamos a ir a ministrar. Y si nuestro rey nos está enviando, ¿quién paga la cuenta? Él. Somos sus enviados.
Entonces no tenemos que preocuparnos de dónde viene el dinero. Nuestra oración debe de ser, Señor, ¿quieres que yo vaya? Y si quieres que yo vaya, prepárame con tu mensaje para que yo pueda ir como tu representante ahí. Envíame pues, porque yo estoy dispuesto. No tengo trabajo. No hay trabajo. Prefiero pasar mi tiempo en este país sirviéndote a ti. Y no solamente ahí, sino queremos enviar a Alemania. Queremos enviar a Belice también. La puerta está abierta para misioneros peruanos en Belice hoy día, ¿sí? Y especialmente en mayo, junio y julio del próximo año también. Joana acaba de regresar de Cuba. Hay una gran necesidad ahí en Cuba. En Indonesia están pidiendo misioneros latinoamericanos porque los norteamericanos no pueden ir a esas zonas, pero los latinos sí pueden entrar, para llevar el evangelio a los musulmanes ahí en estos distritos, en esos sitios. Entonces Dios levanta y envía sus mensajeros, embajadores de él, misioneros, apóstoles. Ahora quiero mencionar antes de seguir acerca de una enseñanza hoy día en algunas iglesias del gran apóstol, el ungido, una persona muy en la iglesia, muy importante. Pues no vemos eso en la Biblia. Los apóstoles eran los siervos, los que servían. Tenían el trabajo mínimo en la iglesia. Eran siervos, esclavos que fueron enviados pues a dar unas noticias. Aquí está la nota, envíale al vecino. Así eran los apóstoles. No es como uno se imagina hoy día en unas iglesias el gran apóstol. ¿A cuál apóstol estás sometido tú? Bueno, yo estoy sometido a mi apóstol Jesucristo. ¿Sí? Ningún hombre. Dios es nuestro apóstol. Versículo 1, seguimos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Los escogidos. ¿Quiénes son o quiénes somos los escogidos? Los creyentes, los cristianos. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él antes de, ¿cuándo? De la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Puros y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él antes del huerto de Edén. Nos escogió en Él antes de Adán y Eva. Nos escogió en Él antes de haber creado los astros. Pero todavía mi papá no me había dado mi nombre. ¿Cómo es posible eso? Mira, Dios es soberano. Él es nuestro, Él es lo máximo. Él es tan lindo. Y su conocimiento va mucho más allá que nuestro conocimiento. Él tiene preconocimiento. Él sabe nuestros nombres y nuestras decisiones mucho antes de habernos creado incluso. Y eso me da a mí mucha tranquilidad en saber que Dios sabe el principio y el fin. Ahora, Pilar y yo pusimos los nombres de nuestros hijitos, Michelle, Jason y Joshua. Pero Dios sabía los nombres de ellos antes de crear el mundo, porque Él les escogió a ellos. Interesante, ¿no? Y Él sabe los nombres de tus nietos y de tus bisnietos y de los bisnietos de tus bisnietos también. Él sabe todo eso. Él sabe el día de tu nacimiento. Él sabe el día de tu muerte también. ¿Y tú vas a poder cambiar eso? No, nadie puede. Ya está predestinado. Ya todo sabe Dios. Entonces, ¿dónde está el afán? No podemos preocuparnos. La preocupación viene de Satanás. El temor viene del enemigo. Dios quiere nuestra confianza, quiere que pongamos nuestras vidas en sus manos y estamos plenamente confiados que nuestro Señor va a ver de los detalles en nuestras vidas. La preocupación por la salud, olvídalo. De la muerte, olvídalo.
de tus negocios o falta de negocios, no hay problema. Dios ve todo eso y Él tiene una solución. Lo que Él quiere son las riendas de nuestras vidas, nada más. Versículo 1, seguimos. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Él quiere que sepamos, que tengamos un conocimiento de la verdad. ¿Y de dónde viene la verdad? ¿Dónde encontramos la verdad? En la palabra. ¿Alguien tiene una Biblia hoy día? Quiero ver su Biblia. Ahí está una. Mira, muchas Biblias. Casi me arrepentí por haber puesto eso aquí, porque no veo a muchos en sus Biblias. Queremos estudiar la Biblia. La verdad viene a través de la Biblia, de este libro, un libro de sabiduría. Y quiero que vean también que la verdad viene a través de la persona de Jesucristo, como dijo Juan en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la ley por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces es el trabajo del Señor Jesucristo revelarnos a nosotros la verdad. Versículo 2, ya terminamos un versículo. En la esperanza que de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios nos ha prometido a nosotros ¿qué? La vida eterna. Yo me acuerdo cuando era niño en el colegio, me enseñaron acerca de Ponce de León. ¿Se acuerdan de él? El español, el que estaba buscando algo importante. ¿Cuál era? La fuente de la juventud perpetua. Si solamente puedo encontrar la fuente de la juventud, ya no me voy a envejecer, las arrugas se van a desaparecer, voy a vivir para siempre. Lo que él anhelaba y buscaba, y era una fábula, era la vida eterna. Nadie quiere morir, todos queremos vivir para siempre, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo está buscando cómo cambiar mi piel y estirarlo para envejecerme más. ¿Sí? Queremos ser jóvenes para la vida. Y es lo que el Señor nos está ofreciendo y lo que ofrece a todo el mundo es lo que todo el mundo está en verdad buscando. No morir. Una vida sin fin. Una vida eterna. Y nosotros tenemos la vida eterna porque Dios nos ha regalado a nosotros la vida eterna. ¿No es una buena noticia? Yo no voy a morir. Este cuerpo va a acostarse en el suelo algún día, pero yo voy a vivir para siempre. Y es la esperanza que tenemos nosotros, los cristianos. Cuando estaba preparando el mensaje ayer, fui a mi concordancia y vi cuántas veces la Biblia menciona las palabras la vida eterna. Y vamos a ver algunos de los textos ahora, empezando con Juan 3:16. No sé si han escuchado este versículo, pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. El que cree recibirá vida eterna por medio de los méritos del Señor Jesús. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en 1 de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces Dios nos ha dado las promesas de una vida eterna, una vida sin fin. Es real. Hay muchos versículos que hablan de eso en la palabra del Señor. ¿Les puedo decir otra cosa que no les iba a mencionar, pero Dios me está inspirando? ¿Está bien? Si no lo menciono, voy a ser un siervo desobediente. La palabra vida eterna está hablando de una vida sin fin, pero está hablando de una vida, ¿cómo es?
Está hablando de no solamente de la eternidad, sino está hablando de una vida abundante que empezó desde nuestra conversión. En otras palabras, estamos ya viviendo esta vida eterna, ¿sí? No tenemos que esperar hasta la muerte para entrar en esta etapa. Ya hemos entrado en esta etapa el momento cuando oramos y le pedimos perdón, entregamos nuestras vidas a Él, Él nos limpió y nos llenó de su espíritu. Era el momento cuando empezó la vida eterna en nuestras vidas. Qué bueno, estamos viviendo ahí, ahora, en este momento, estamos en la vida eterna. Nada va a cambiar cuando vamos allá, menos que vamos a dejar nuestros cuerpos cochinos, vamos a dejar nuestros pecados cochinos, vamos a vivir una vida santa y pura y sin pecado delante de Él más adelante, una vida eterna. Ahora, hay una historia en la Biblia de un joven que tenía la inquietud, tenía un dilema, quería vivir para siempre también. Y vamos a leer la historia, las palabras de Jesús con este joven, un joven rico que se encuentra en Mateo 19. Si tú tienes una Biblia, tal vez vas a querer ir a Mateo 19, no seas flojo. Mateo 19, 16 a 26, dice: Entonces vino uno corriendo a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer para vivir para siempre? ¿Tengo que subir una montaña en la India y meditar en en una posición, recibiendo, ayunando? ¿Así puedo ganar la vida eterna? ¿O tengo que dar una cierta cantidad de dinero a un pastor para recibir la vida eterna? ¿O tengo que besar una vaca o algo así para ganar la vida eterna? ¿Qué es exactamente lo que necesito hacer para vivir para siempre? Entonces, él tenía hace 2000 años la misma pregunta que muchos tenemos hoy día: ¿cómo puedo vivir para siempre? ¿Y qué bien tengo que hacer? ¿Qué tengo que dar? ¿Cuánto me va a costar? Él le dijo, Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, y Dios es el único que es bueno. ¿Por qué me llamas a mí bueno? ¿Jesús estaba diciendo que no era bueno? No. Jesús estaba diciendo: Yo soy Dios, y has venido al lugar correcto para hacer la pregunta, porque yo tengo la respuesta. Yo soy Dios, yo soy bueno, Dios es el único bueno, yo soy Dios, pues. Has venido. Dice: Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos de Moisés. Y le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás. Está dando los 10 mandamientos. No hurtarás, no mentirás. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo: Todo eso he guardado desde mi juventud. Yo soy perfecto. Yo he cumplido. Pero muy dentro de mí me siento una falta todavía. Y dice: ¿Qué más me falta? ¿Qué más necesito hacer para heredar? He cumplido con la ley, pero ¿qué más necesito hacer? Reconoció que no era perfecto, reconoció que no era digno, reconoció una gran necesidad en su vida todavía. Dice: ¿Qué más me falta? Y mira lo que dice Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Vender todo lo que tengo? Voy a convertirme a un dulos. No me gusta eso, vender todo lo que tengo, pero tengo mucho, tengo mi auto, tengo mi camello, tengo todos mis juguetes y todo. Para mí es muy difícil de vender todo y darlos a los pobres. No, yo he trabajado mucho por mis cosas, mis juguetes. Dice: Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y mira lo que sucedió. Oyendo el joven esta palabra, se fue
triste porque tenía muchas posesiones. O mejor dicho, sus posesiones le tenían a él. Estaba atado a lo que él tenía. No podía salir como un mensajero, como un enviado, como un apóstolos. Tenía mucho y no podía rendir lo que tenía. Jesucristo le conocía a esta persona, sabía que el único problema que él tenía, porque había sido buena persona, pero el problema es que tenía algo, un ídolo en su vida. En su caso, su ídolo era la riqueza. Tal vez el dinero no es nuestro ídolo, pero puede ser otra cosa también, como una persona. O nuestro trabajo, o nuestra universidad, los estudios, o puede ser nuestro auto. Puede ser el tiempo también. Yo no tengo tiempo para ir a la iglesia los miércoles en la noche cuando estamos estudiando el libro de Proverbios, tan lindo que es el estudio. Yo no tengo tiempo porque tengo que ver mis novelas. Tal vez la novela es tu Dios y Dios está diciendo, necesitas vender tu televisor, regalar a los pobres y venir en pos de mí. Y la decisión tienes que hacer tú, como este joven. ¿Vas a salir triste o vas a decir, Señor, sí, vale la pena, te voy a seguir porque esta vida es tan corta y voy a pasar la eternidad contigo? Sí, lo voy a hacer, Señor. Yo no quiero tener dioses, no quiero tener ídolos, no quiero tener nada en mi vida que me pueda estorbar. Mira lo que dijo Jesús después a sus discípulos. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyendo eso se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién puede vivir para siempre? ¿Quién puede tener la vida eterna? ¿Quién puede ser salvo? Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres es imposible. Uno no puede salvarse a sí mismo. Por sus esfuerzos, sus buenas intenciones, por sus bienes, por lo que paga, uno no puede salvarse a sí mismo. Dice, mas para Dios todo es posible. Dios es el que ofrece la salvación. Es el que obra en nuestras vidas. Qué lindo, ¿no? Es posible con el Señor. Versículo 3. Ya estamos avanzando. Dos versículos más. Va más rápido, les prometo. Y a su debido tiempo manifestó su palabra. Si escudriñan los primeros cuatro versículos, los que estamos estudiando, son mencionados cuatro veces la importancia de la palabra de Dios. Y aquí se ve otra vez, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Señor Dios. Entonces, él recibió la salvación por medio de Dios a través de su palabra y la predicación. Lo que quiero que vean y que subrayen en su Biblia es la palabra palabra y la palabra predicación. Hablando de lo que recibimos cuando escuchamos la prédica de la palabra de Dios, hay una conversión del alma en nosotros. Quiero que vean también lo que dice al final del versículo 3. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿No? Versículo 3. Dios nuestro Salvador. Quiero que se acuerden de eso, por favor. Dios es nuestro Salvador. ¿Y qué es exactamente un Salvador? Es el que nos salva de algo. ¿Sí? Nuestro destino es la muerte y nuestro destino es el infierno. ¿Por qué? Porque acabamos de leer, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿merecemos todos nosotros la muerte y el infierno y sufrir para siempre en las llagas calientes y horribles del infierno? Es lo que merecemos nosotros. Pero Dios nos vio en este camino y nos salvó. Nos raptó de este camino, nos
rescató. Entonces Dios es nuestro salvador. Él nos ha salvado de las consecuencias de nuestros pecados, del pago de nuestros pecados. Entonces Dios es nuestro salvador. Seguimos. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Dice Pablo a Tito, tú eres mi hijito. ¿Sí? Más probable, Tito entregó su vida al Señor Jesús a través de una prédica de Pablo, a través de un testimonio de Pablo, a través de su ejemplo tal vez. Tal vez Pablo estaba viajando, conoció a Tito en una ciudad y le predicó y se convirtió y llegó a ser su hijito en la fe. Y Pablo tan orgulloso de su hijo. Y dice, mi verdadero hijo en la fe. Y yo espero tener muchos hijos espirituales cuando yo llegue al cielo. Y mi esperanza para ti, Jasmine, es que tú tengas también muchos hijitos espirituales también. Los que nos ven después y nos dicen, yo conocí al Señor a través de ti, de tu prédica, de tu testimonio, de tus palabras, me entregué a Dios, entonces yo soy tu hijito espiritual. Qué lindo, ¿no? Yo quiero tener muchos hijos, yo quiero tener muchos nietos espirituales y bisnietos también. El Señor nos ha dado el privilegio de predicar y compartir este mensaje a los no creyentes. Entonces dice, mi hijo verdadero en la común fe. Ahora, muchos dirían, bueno, yo soy tu papá espiritual, obedéceme. ¿Sí? Escuchamos este tono de voz de muchos pastores hoy día. Tú no te puedes casar con esa persona, tú no puedes tener este trabajo, tú no puedes hacer eso y aquello. ¿Sí? Y no, no debe de ser así. Aunque somos padres espirituales, tenemos una fe común. Ninguno es superior al otro. Todos somos iguales. Estamos parados en el mismo nivel, ¿sí? Ninguno es mayor, especial, no tiene, gracias. Tú tienes el don de interpretación, Pati. Entonces, nuestra común fe. Aunque hay hijos y padres espirituales, todos somos iguales. Mira qué dice aquí, gracia, misericordia y paz de Dios y del Padre, Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracia, misericordia y paz. ¿Qué es gracia? Pues, perdón, antes de mencionar qué es gracia, quiero que conozcan a los mellizos del Nuevo Testamento. En muchas de las cartas de Pablo, él dice en el inicio de la carta, gracia y paz a vosotros. En el libro de Corintios, por ejemplo, en Colosenses, en Tesalonicenses, ahí encontramos los mellizos del Nuevo Testamento. Pero ¿sabían que hay trillizos también? Hay trillizos y se encuentran los trillizos, gracia, misericordia y paz, en Tito y en los libros de Timoteo también. Cartas que fueron escritos ¿a quiénes? A pastores. Entonces los pastores necesitamos misericordia, porque los pastores somos iguales que cualquier, podemos pecar y necesitamos un poco de misericordia también. Que tengan piedad de mí, pues. Yo puedo identificarme con Tito y con Timoteo, hombres que no eran perfectos y Dios les dio a ellos gracia, misericordia y paz. Entonces, ¿qué es la gracia? El favor no merecido. No merezco la gracia del Señor. Lo que merezco es morir y sufrir en el infierno. Pero Dios me ha rescatado, me ha dado su gracia, algo que no merezco. Ahora, la misericordia, perdón, gracia es recibir lo que no mereces. Ahora, misericordia es muy parecido, pero es diferente. Es no recibir lo que mereces. Lo que merezco es sufrir para la eternidad en el infierno, pero yo recibo lo que no merezco. No recibo lo que merezco. Es muy parecido, pero hay una diferencia.
Y paz, paz es la el resultado de gracia y de misericordia. Cuando no voy al infierno y no voy a sufrir para siempre, doy gracias a Dios por su gracia y por su misericordia. ¿Y qué tengo? Paz, paz en mi vida, paz en mi alma, paz en mi ser y gozo también. Versículo 4 dice, paz, misericordia, gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Muchas veces la gente piensa que Señor es el nombre de Jesús y no es un nombre, es un título. Quiero que sepan lo que es la palabra Señor. Es la palabra en griego, kurios, kurios. Kurios quiere decir maestro, quiere decir amo, quiere decir dueño, quiere decir Señor. ¿Quién es el Señor de tu vida? Jesús. Y Él es nuestro kurios. Ahora, en el tiempo cuando escribió esta frase Pablo, los gobernantes le podían echar en la cárcel por lo que él había escrito, que Jesús era nuestro kurios, porque los romanos decían, César es kurios y no hay otro kurios. Es lo que creían los griegos, los romanos, y los cristianos sufrían porque ellos rehusaban decir que César era el kurios en sus vidas. Entonces Jesús es nuestro Señor. Él es el único. Voy a terminar rápido, pero quiero decirles una historia más. ¿Me dan permiso? ¿Sí? Qué bueno. Cuando yo tenía como 20 años de edad, yo... Sí, hace 3 años, más o menos. Todavía no era casado con Pilar, ni le conocía. ¿Verdad? Todavía. ¿Qué iba a decir? Ya, mira lo que me han hecho. 20 años de edad. Yo estaba en un estudio bíblico y estaba escuchando al pastor Chuck Smith decir que el Señor venía pronto. Estaba enseñando de Mateo capítulo 24. Y no me agradó lo que dijo Chuck y estaba molesto con él. Dice, viene el Señor pronto, quiere decir que Dios va a malograr mis planes. Porque yo iba a casarme con una chica, íbamos a tener muchos hijos, íbamos a tener muchísimo dinero, íbamos a construir casas y vender, ganar dinero y tener nuestros juguetes como lanchas y barcos y helicópteros, no sé, todas esas cosas. Y como el Señor viene pronto, ya no puedo hacer estas cosas. Entonces estaba furioso con Dios, estaba molesto con Chuck Smith y estaba enojado. Y esta noche, en camino a mi casa, el Señor me habló. Estaba en la calle caminando y dice, John, ¿quién es tu Señor? Le dije, pues tú. Tú siempre has sido, desde los 4 años de edad, me entregué mi vida a ti. Dice, no, John, mira. A los 4 años de edad me hiciste tu salvador. Te rescaté del infierno, de la muerte, de la pena de muerte que tenías. Pero hasta la fecha no me has hecho Señor de tu vida. Yo quiero ser el kurios de tu vida. Quiero que te rindes todo a mí, que yo sea tu Dios, tu amo, tu dueño. Y quiero que tú seas mi esclavo. Y todavía no has hecho eso. Tú tienes planes para tu vida y no me has consultado todavía de esas cosas. Esa mujer no es para ti. 4 años estábamos juntos. De enamorados, pues. Tu carro lo tienes que vender. Pero me costó, Señor. Pero dice aquí en la palabra, si es difícil que un rico entre, tu carro es tu posesión, es lo más importante de tu vida. Y no, tu trabajo también tienes que renunciar. Pero Señor, gano también mi trabajo, sí. El Señor estaba quitando cosas de mi vida. Estaba diciendo, tú tienes que ser mi esclavo, y yo quiero ser tu kurios, tu Señor. Yo soy tu Salvador. John, tú vas a entrar en
en el cielo. No te preocupes, pero ¿sabes qué? Falta un paso todavía. Hazme tu Señor, Señor y Salvador. Y chicos, es una decisión que todos tenemos que tomar, ¿sí? Cuando nos humillamos delante de Él, cuando le entregamos nuestro ser, todo, un entrego absoluto, todo pertenece a Dios. Cuando llegamos al fin de nosotros, cuando nos reconocemos como tierra, como esclavos, como vil, menospreciado, como siervos, entonces estamos llegando a entender lo que es la relación que tiene el Kurios con su dulos. Es lo que Dios espera de nosotros. Tenemos que tomar este paso. Si no, no podemos poner la palabra cristiano aquí todavía. ¿Sí? Versículo 4, terminando. Ya terminamos, les prometo. Dice Jesucristo nuestro Salvador. En versículo 3 decía Dios nuestro Salvador. En versículo 4 dice Jesucristo nuestro Salvador. Pues ¿quién es el Salvador? ¿Dios o Cristo? O puede ser que los dos son iguales. Aquí estamos hablando de la divinidad de Jesús. Dios es divino. Jesús es Dios. Él es nuestro Salvador. Se ha rescatado y ahora te quiere encaminar ya como tu Kurios también. Señor, entregamos a ti nuestras vidas. Entregamos a ti nuestros deseos, nuestras pasiones. Lo que queremos ser, Señor, hasta nuestros problemas, entregamos a ti, a tus manos. Porque tú eres nuestro amo, tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro Señor, nuestro Kurios. En nuestros corazones, en este momento, todos vamos a orar. Vamos a orar todos en voz alta. Señor mío, Kurios mío, cuánto te amo. Reconozco mi gran necesidad. Hay cosas en mi vida que yo sé que no te agradan. Dame el valor para renunciar a estas cosas y seguirte a ti, plenamente confiado en ti, porque tú eres digno. Gracias por rescatarme de las llamas del infierno. Gracias por ponerme en un lugar alto. Gracias por tu amor. Gracias por ser mi Kurios. Me someto a ti. En el nombre de Jesús. Amén.